Ya hemos hecho algunos videos sobre personajes importantes de He-Man y los Amos del Universo aquí en Retro Nerd TV. Pero cuando hablamos de villanos, una de las más solicitadas es la hechicera subalterna de Skeletor, Evil-Lyn, y es sobre ella y lo que está detrás de su poder de lo que trata el video de hoy. Antes que nada, necesito ponerte en contexto sobre el tema, en caso de que hayas pasado las últimas décadas viviendo en una cueva y nunca hayas escuchado hablar de He-Man. He-Man y los Amos del Universo es una serie de dibujos animados basada en la línea de juguetes Masters of the Universe, lanzados por la industria de juguetes Mattel, tema de varios productos y medios relacionados. La más conocida de ellas es la serie de animación producida por Filmation Studios entre 1983 y 1985, con 130 episodios. He-Man y los Amos del Universo es considerada la serie animada más exitosa jamás realizada por Filmation. En 2009, IGN clasificó a la serie en el lugar 58 como la mayor serie de animación de todos los tiempos en su top 100. En esa serie, el personaje principal, He-Man, y sus amigos defienden el planeta Eternia y el castillo de Grayskull de las fuerzas malignas comandadas por el villano Skeletor. Y aquí es donde entra Evil-Lyn. La hechicera es la única súbdita femenina de Skeletor. Es una bruja muy poderosa, pero su poder nunca logra superar al de Skeletor. Sin embargo, sus siniestros compañeros de la Montaña de la Serpiente parecen tenerle bastante miedo y siempre siguen fielmente sus órdenes. Evil-Lyn ha intentado varias veces traicionar a Skeletor y apoderarse de Eternia por su cuenta, pero sus planes nunca han funcionado. Su sello distintivo es un bastón mágico con una bola de cristal en su cima, pero este ítem no suele hacer mucha diferencia, ya que Evil-Lyn normalmente genera magia sin la ayuda de ningún instrumento. La villana fue introducida en la línea de juguetes Masters of the Universe en 1983 debido a la demanda de un personaje femenino entre los villanos. Inicialmente, la idea era concebir el personaje como una diosa guerrera del mal para contrarrestar a Tila, aliada del príncipe Adam. La figura de acción de Maligna era idéntica a la de Tila, si no fuera por el esquema de colores, molde de la cabeza y los accesorios. La muñeca original tenía una piel amarilla brillante, pero en el dibujo y en otros medios, su piel es morena o pálida. En la versión de los cómics lanzados en 1983, que acompañaban los juguetes de la línea Amos del Universo, Evil-Lyn era una hechicera de piel amarilla que ejercía una magia poderosa y parecía ser la más inteligente entre los secuaces de Skeletor. Ella portaba un bastón mágico conectado a una bola de cristal y se refería a su poder como magia de cristal azul. Evil-Lyn tenía una naturaleza traicionera y egoísta, y en una ocasión intentó incluso abandonar a Skeletor y unir fuerzas con Hordak. Hordak, sin embargo, no tenía interés en aliarse con Evil-Lyn y rechazó su propuesta de formar una alianza. A pesar de su prominencia en el dibujo animado y en otros medios, Evil-Lyn solo hace 6 apariciones en los minicómics. En el dibujo animado de Filmation, He-Man y los Amos del Universo, la bruja era una de las principales villanas y era vista como la mano derecha de Skeletor. Aunque era de lejos la cómplice más poderosa e inteligente del Cara de Huesos, su relación con el villano no era de las mejores, ya que ella planeaba secretamente traicionar a Skeletor a la primera oportunidad y tomar su poder tan pronto como fuera posible. Evil-Lyn era muy ambiciosa y frecuentemente trabajaba aparte de Esqueleto, ideando sus propios planes para conquistar Eternia. Era común que reclutara a otros secuaces de Skeletor para ayudarla. De hecho, le encantaba hacerlo. Evil-Lyn también trabajó con otros villanos poderosos en Eternia, como Gorgon y Pesadilla Obscura, demostrando que no era devota de Skeletor. Y eso queda muy claro en el episodio La Bruja y el Guerrero, donde Evil-Lyn se ve forzada a unir fuerzas con Tila, cuando ambas están atrapadas juntas en un desierto. A pesar de siempre haber tratado a Tila con desprecio, la bruja termina adquiriendo cierto respeto por la guerrera de Eternia, al observar sus habilidades e inteligencia durante el tiempo que pasaron juntas, llegando incluso a decir que ella y Tila podrían formar un gran equipo. Dime tú si eso sería posible. En ese mismo episodio, la bruja dice que no es leal a Skeletor y que solo trabaja para él porque espera adquirir sus poderes superiores. ¿Por qué desperdicias tu tiempo luchando para Skeletor? Yo no le soy leal a Skeletor. Es su poder lo que ambiciono. Al final de ese mismo episodio, Evil-Lyn demuestra tintes de bondad al agradecer a Malek, el mago de la Montaña de Piedra, por salvar su vida y curar sus heridas. Como prueba de su sincera gratitud,
se niega a robar lo que Skeletor le envió a obtener y prueba que no es sumisa como los otros secuaces del villano, diciendo que si él quiere algo que él mismo vaya a buscarlo. Entre los principales poderes de la villana estaban el teletransporte, las ráfagas mágicas que lanzaba con sus manos y ojos, el control de mentes y de tormentas violentas. También era muy hábil disfrazándose, engañando a menudo a los protectores de Eternia. Aunque su pasado nunca se menciona en la serie de Filmation, la Biblia de la serie explica que ella, alguna vez, fue una científica de la Tierra llamada Evelyn Powers, que estaba a bordo de la nave espacial de Marlena Glenn, la madre del príncipe Adam, antes de que ella terminara en Eternia. Evelyn tenía un celo enfermizo por Marlena por haber sido elegida en lugar de ella para pilotar la nave. Cuando la nave se estrelló como resultado de una explosión del mundo natal de Skeletor, Infinita, Evelyn terminó en ese planeta, donde los poderes malignos de ese mundo transformaron su conocimiento de la ciencia en hechicería para ayudar a Skeletor. Como ya dije, este origen se usa en un libro de historias de la franquicia considerado una Biblia de la serie, titulado New Champions of Eternia, pero esta parte de la biografía de Maligna no le gustó a parte de los escritores del programa y nunca se incluyó en el dibujo animado. En su lugar, colocaron a Marlena sola a bordo de su nave espacial. En el Live Action Masters of the Universe de 1987, Evil Lyn nuevamente tuvo su papel de antagonista secundario, siendo retratada como la principal secuaz de Skeletor, así como en el dibujo. Pero en la gran pantalla, se añade un toque de romance entre los dos. En una escena, los dos tortolitos estaban a punto de besarse cuando el hombre bestia y los otros guerreros entraron y arruinaron el momento. En esta película, el personaje no es retratado como una poderosa hechicera, aunque no se muestra que ella tampoco tenga esos poderes. Ni su bastón clásico aparece en la trama. En este live action, ella raramente usa magia. Aunque en una escena lanza una ilusión para hacerse pasar por el personaje Julie, y también usa sus poderes para mantener cerrada la puerta de la tienda de música mientras Julie le trae la llave cósmica, un artefacto que permite viajar a cualquier lugar del universo. Cuando la franquicia resurgió en 2002 a través de He-Man y los Amos del Universo, la historia de Evil Lyn pudo ser un poco más profundizada. En este dibujo se revela que la villana es hija de un poderoso hechicero llamado Faceless, que vivía aislado en las ruinas de Salesia como el guardián de un precioso artefacto llamado Piedra Ram. También se muestra la relación complicada entre Skeletor y el villano Keldor, quien tras ser golpeado en el rostro con una poción mágica por el rey Randor, se transforma en el villano más conocido de Etheria, Skeletor. Evil Lyn quedó horrorizada con la transformación de Keldor y se dio cuenta de que él ya no era la misma persona que ella conoció un día, ya que el accidente con la poción no solo cambió su forma física, sino su personalidad. Faceless desaprobaba la relación de su hija con Skeletor y las fuerzas del mal, y esperaba que algún día ella reconsiderara sus elecciones. Aunque Evil Lyn permaneció leal a Skeletor por un tiempo, aún sentía un vínculo con su padre, y una vez devolvió la piedra Ram a él después de que fuera utilizada por Skeleto en un intento de invadir el castillo de Grayskull. A pesar de su inquietud, Evil Lyn continuó sirviendo lealmente a Skeletor, pero ya tenía planes de robar su lugar cuando tuviera la oportunidad. Casi 20 años después, Evil Lyn volvió a aparecer en la adaptación de 2021, Amos del Universo, Revelación, que es una secuela canónica directa de la animación de 1983. En esta historia, tras el ataque final de Skeletor al castillo de Grayskull haber causado su propia muerte, Evil Lyn asume el comando del Ejército del Mal. Y esta producción gira básicamente en torno a Teela, hija de Man-at-Arms y, bueno, sin spoilers, Evil Lyn tiene una participación mucho mayor en esta aventura, ocurriendo incluso una redención del personaje en algún momento de la trama. Si te gusta la versión de los Amos del Universo de los años 80, vale la pena ver esta versión de Netflix. Y ahora es tu turno de decirme, ¿conoces algún otro hecho sobre la historia de Evil Lyn que no se haya mencionado aquí? Dímelo en los comentarios. Aprovecha y envía este video a tu amigo fanático de los Amos del Universo. Aquí al lado he dejado algunos contenidos que pueden interesarte. ¡Hasta nuestro próximo encuentro! ¡Un abrazo!